Hola, Nick. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos esperando la conexión con nuestro amigo Paco. Vamos a esperar un poquito más, ¿vale? Para ver si desde Montilla se nos conecta nuestro amigo Francisco Roble de Bodega Robles. Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, venga, ahí tenemos ahí a nuestro amigo. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes, noches, ¿cómo andáis? Paco, buenas tardes, noches también, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que aquí con un tiempo primaveral, que parece que vamos a estar de vendimia de aquí a un par de meses, ¿no? Al ritmo que Sí, va. pero eso es genial, ¿no? No, Estar bueno. para vosotros, ¿eh? No, no para el campo, que Eso los es. ciclos se confunden, ¿eh? Así es, así es. La planta ahora mismo necesita frío, necesita recoger la savia, empezar a angostar y parar el ciclo que si no, no descansa para el año que viene. O sea, Sí, es fundamental. así es. Y además se crean esas confusiones que incluso algunos árboles que florecen con cuando no toca, se esconden cuando no tocan, y entonces hay ahí, pues eso, unos cortes cíclicos de vegetativos que son terribles para depende de qué plantas. Efectivamente, efectivamente. Que Bueno, bien, pues nada. son como nosotros, seres vivos, como cuando llegan las olas de calor y no podemos descansar por la noche, pues nos estresamos, pues igual le pasa a ellas. Claro, yo pensaba también en la gente, por ejemplo, que está por ahí arriba, en el norte de Europa, que no tienen noche, que solamente tienen, que tienen día constantemente y no hay noche. Eso tiene que ser terrible. Yo no he estado nunca por ahí, pero eso tiene que ser terrible, esa confusión de no saber cuándo tienes que comer, dormir o cenar o no sé, irte por ahí de parranda. Así es, así es. Bueno, Muy venga. bien, pues nada. Ahí estamos con Pedro Ximénez. Con Pedro Ximénez y con todo lo que comporta Pedro Ximénez. Que no es Efectivamente, poco. efectivamente. Que no es poco. Cuéntanos un poco qué vamos a tener hoy en este vídeo y bueno, y cuéntanos un poco cómo hemos llegado a todo esto. Bueno, pues la verdad que ha sido y está siendo una experiencia muy bonita el hecho de haber contactado contigo para poner en relieve lo que se hace en Montilla Moriles, en el sur de Córdoba y concretamente en Bodegas Robles, ¿no? Como ya dijimos en la otra charla anteriores, bueno, Bodegas Robles es una empresa familiar fundada en el año 1927 por mi abuelo. Y nosotros lo único que tenemos a gala es el decir que fuimos pioneros en la viticultura ecológica en Andalucía y no fuimos en España porque había otros locos como nosotros, muy poquitos, pero hace 22 años
decidimos dar ese paso, del cual nos sentimos ahora muy orgullosos y muy contentos. Y bueno, estamos en una serie de charlas que gracias a tu profesionalidad y a tu bondad, pues nos ha permitido el entrar en tu Instagram para explicar conceptos que, bueno, te vi escrito en un artículo y por eso te conozco, tan claros como qué diferencia hay entre un generoso de Jerez y uno de Montilla, ¿no? Algo tan que parece tan simple, pero que cuando pasa de Peñaperro, efectivamente no hay esa conciencia, no hay ese conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el poder haber hablado de vinos generosos tradicionales, que tuvimos la primera charla hace 2 semanas. Uh-huh. Así es. Explicamos, ahí entramos en profundidad lo que era un vino generoso y bueno, yo creo que en ese vídeo pueden coger esa información. Después, la semana siguiente, entramos en un concepto para mí muy bonito, que es el concepto de la agricultura ecológica, la viticultura ecológica, que eran vinos ecológicos y en concreto la única gama de vinos ecológicos generosos que existe actualmente. Ahí estuvimos hablando de ese tema. Y por último, un tema que a mí me apasiona y yo creo que a la mayoría de la gente se va a sorprender, ¿no? Porque tú que eres un profesional de la sumillería y también de la sala y de la cocina, tú sabes que el nombre de Pedro Jiménez está muy asociado a la gastronomía hoy en día, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Nos deberían preguntar, ¿y por qué? ¿De dónde viene? O sea, porque hay mucha gente que se cree que el Pedro Jiménez es una salsa, porque lo han oído en un plato, o se cree que es una creación gastronómica. No, el Pedro Jiménez es un vino, ¿no? Y de ello vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la uva, vamos a hablar de la transversalidad. ¿Qué se puede hacer con un Pedro Jiménez? Se van a quedar sorprendidos. Yo traigo la tarea, yo no sé si tú la traes o no, yo traigo la tarea de hoy. Y de la tarea la tengo verbal, pero además tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas. Muy bien, pues ahí nos enseñarás tú entonces hoy con tu maestría cómo usar esto que vamos a hacer, que es comernos el vino, ¿no? Tengo muchas y muy interesantes además, ¿eh? Porque hemos estado haciendo pruebas Yolanda y yo. Y hemos probado cositas y otras no las he probado, pero estoy seguro de que nos pueden ir muy bien. Y además ya verás que cuando te las comente contigo, tengo ahí al otro lado, por ejemplo, mira, esa que pone Aurelia, ¿vale? ¿Sí? Es una enorme cocinera, ¿vale? Hola, y estoy seguro de que le va a encantar alguna de las cosas que vamos a comentar esta tarde. Muy bien. Porque como hemos dicho y como dijimos la semana pasada, el Pedro Jiménez se bebe y se come, ¿vale? Se bebe y se come. Y además tenemos un montón de cosas, como en este caso, ¿vale? Que esta es una gelatina de vinagre de Pedro Jiménez, ¿vale? Si te parece bien, Paco, ¿vale? Voy a comentar un par de cosas sobre sobre la parte un poco comestible, ¿vale? Por si te parece bien, ¿vale? Porque tenemos una gama de toda la gama que me enviaste, que teníamos cosas bastante interesantes. Esta, por ejemplo, que es una gelatina de oloroso, ¿vale? Que es una gelatina que hemos preparado con vino oloroso de Pedro Jiménez. Esta es una gelatina de vinagre. Después tenemos también una gelatina de otra de Pedro Jiménez, también es una ecológica. Y por último teníamos por aquí, por algún lado, una mermelada. Esta mermelada es una pasada y ahora os explicaré con qué nos va a ir súper bien, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso del vino, la gelatina de oloroso, la gelatina de vino oloroso, como tiene el vino oloroso, a mí me parece un vino muy, 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 muy elegante, ¿vale? Me parece muy elegante. Entonces, hay una parte muy glamurosa de esta gelatina que combina muy bien con una parte de la cocina que tenemos aquí en nuestra tierra, en Terres del Ebre, que es con la ostra, ¿vale? Y entonces, coger una gelatina bien fría, ¿vale? Ponemos la gelatina muy, 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 muy fría sobre una ostra, ¿vale? Y nos comemos la ostra con esa gelatina de oloroso y vamos a notar en la boca una potenciación
de la salinidad y de la parte yodada de la ostra, con esa parte un tanto agridulce que vamos a poder encontrar en esta gelatina, que nos va a parecer, es una verdadera maravilla. Con la mermelada podemos coger un queso azul, ¿vale? Y, no sé, un Stilton, un Shropshire, un Gorgonzola, un Cambachola así un poquito más suavecito. Podemos coger incluso algún Cabrales que no tenga una potencia demasiado alta, porque nos vamos a encontrar con que las partes, los maridajes por contraste, cuando tenemos una cosa que es dulce, como es el caso de esta mermelada, con una cosa que es salada, como es el caso del queso azul, esa mezcla, esa unión, va a resultar una bomba de disfrute en la boca. Va a ser maravilloso. Se me ocurre también con fresas. Fíjate, ¿vale? Que las fresas que muchas veces todo el mundo ha hecho algunas fresas con vinagre, ¿vale? Y con azúcar, ¿vale? Y con la gelatina vamos a conseguir una cosa muy chula, ¿vale? Y luego ya si rizamos el rizo y buscamos ahí darle una cosita así un poquito más sofisticada, bueno, pues ya vamos a entrar en texturas, ¿vale? Y en cosas un poquito más trabajadas, como por ejemplo unos tallos de ruibarbo con la gelatina, porque tienen esa parte dulce de la fruta roja, ¿vale? Uh-huh. Y podemos jugar con alguna de las gelatinas, por ejemplo, con la de vinagre, con la gelatina de vinagre, porque vamos a encontrar un punto ácido y una parte dulce, y con esa parte más estrecha de la hoja del ruibarbo, que es dulce en crudo, nos va a ir genial. Muy bien. Y después, si nos vamos a todos esos vinagres que me has enviado, que son tan tan chulos, ahí podemos hacer, por asociación con la cultura andaluza, podemos el gazpacho, el ajo blanco, un escabeche maravilloso que nos puede salir con esto, con las cremas podemos jugar directamente con ensaladas, con postres, con endivias, con cogollos. Esto que ya es una reducción, ¿vale? Esto que ya es una crema balsámica en reducción, ¿vale? Pues eso que veis y que habéis visto en muchísimos restaurantes, que es esa típica reducción de Pedro Ximénez para acompañar el foie, ¿vale? Para acompañar el hígado, ¿vale? Que va a potenciar esa parte grasa y la va a equilibrar muchísimo. Y eso lo vamos a conseguir pues con una crema como esta, o como esta otra, con esta reducción o con esta reducción de vinagre. Es una maravilla. Paco, se pueden hacer tropecientas cosas y la madre. De todas maneras, os invito a los que estáis ahí y sois cocinillas o sois cocineros profesionales, ¿vale? A que nos enviéis tanto a Bodegas Robles como a mí, ¿vale? Vuestras sugerencias de las cosas que se pueden hacer con todos estos elementos, ¿vale? Que están elaborados, todos, vuelvo a repetir, con la Pedro Ximénez, ¿vale? Con la variedad de uva Pedro Ximénez. Que la variedad de uva Pedro Ximénez, ya os dije la semana pasada que tenía mucha guasa de dónde venía el nombre, y no sé yo si Paco tiene alguna idea. ¡Toma ya, qué jodido! ¡Qué grande eres! Mira, aquí tenéis, ya te lo dije el otro día, bueno, por poner un poquito el comienzo, ¿no?, de la charla de hoy. Como bien decías tú, hay que ver qué versátil es la Pedro Ximénez, efectivamente. Wow. Hablamos de una variedad de uva que yo me gustaría que por lo menos los que vean este vídeo se le queden los conceptos muy claros, ¿vale? Variedad de uva, Pedro Ximénez. Característica morfológica, una variedad de uva de grano muy pequeñito, con uh-huh. una piel muy fina, muy fina, muy fina, o sea, uh-huh. es extremadamente frágil a la humedad, no uh-huh. se puede cultivar en entornos con humedad ambiental, ¿vale? Y es, para mí, yo creo que la variedad de uva que aporta más azúcares naturales en la naturaleza,
¿vale? O sea, ya tenemos definida... Sí, dime. No, esto es verdad, porque fíjate que curiosamente se dictaminó que el vino dulce con más gramos, con más miligramos de azúcares en el vino estaba hecho con un Pedro Ximénez. Y se considera la variedad de uva con más azúcares en la propia uva, pero que esto no la gente no piense que todos los vinos son dulces, ni mucho menos, Efectivamente, ahí es donde yo quería llegar. Entonces, ya partimos de una variedad de uva muy rica en azúcar. Esta variedad de uva es muy difícil, casi imposible que se dé en la zona de costa, en la zona húmeda, en la zona del norte de España, justamente por la humedad ambiental, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la uva Pedro Ximénez, de ella se hace un vino que adquiere el mismo nombre, que es el vino Pedro Ximénez, ¿vale? Que lo tenemos, este es un Pedro Ximénez, aquí tenemos otro Pedro Ximénez, que son vinos dulces de postre. Estos vinos se elaboran con la variedad de uva Pedro Ximénez pacificada, deshidratada al sol. Prensamos esa uva, esa pasa, la prensamos una vez que se ha deshidratado. Y, Javi, ahí podemos conseguir... Yo este año he llegado a tomar nota de 390 gramos por litro en el zumo de la pasa que estaba saliendo de las máquinas. O sea, imagínate qué densidad de fructosa. Pero ¿qué pasa? Que si yo esa uva no la pacifico, puedo obtener un vino como el fino, puedo obtener un oloroso por la crianza, un amontillado. O sea que de una variedad de uva obtenemos un vino dulce de pasas, un fino, oloroso, amontillado, el palo cortado. O sea, todos estos vinos en Montilla Moriles se obtienen de esta variedad de uva. Bien, ¿qué es lo que ha hecho Bodegas Robles? Innovar, comerse el vino. A partir de ahí nosotros dijimos un día que si de un vino magnífico con una medalla de oro lo hacemos, lo acetificamos y lo hacemos vinagre, ¿qué obtendríamos? Pues obviamente obtendremos los mejores vinagres del mercado. Y de ahí la relación que tú tienes, que te hice llegar, de un vinagre de Pedro Ximénez balsámico, un vinagre de vino fino de crianza, un vinagre de oloroso. Cada vinagre tiene su característica organoléctrica en sabor y en aroma, porque es muy difícil cargarte, es muy fácil cargarte un plato echándole vinagre, echándole un mal vinagre. Entonces lo que buscamos es que el vinagre acompañe organolépticamente a la creación gastronómica. Y en esa dinámica de innovar, de inventar, dijimos, oye, si Maimónides decía que el vino es nuestro mejor alimento, ¿por qué no hacemos que el vino realmente sea un alimento? Y a partir de ahí fue cuando decidimos, con un proyecto de investigación muy bonito, el desarrollar simplemente por evaporación, Yo cojo el vino, lo evaporo en una marmita, lo dejo reducir y cuando ya lo tenemos a un pH determinado, gelificamos con agar-agar, ¿vale? Y ahí tenemos las gelatinas que estáis viendo. Una gelatina es de vino fino, otra es de vino dulce, pero ninguna de ellas tiene alcohol, porque lo que hemos hecho es evaporar el agua y evaporar el alcohol en esa marmita. Esas son las gelatinas. Si seguimos reduciendo, seguimos concentrando, pues nos podemos encontrar con las reducciones, que si la has probado verás que la densidad es mucho mayor, la textura ya cambia, pero bueno, también te dan juego a otro acompañamiento, bien como receta o bien como ingrediente o como acompañamiento en otra creación gastronómica, ¿no? Y bueno, y avanzando ahí, pues tenemos una serie de productos muy interesantes, como el caprichoso, que es este vino que vamos a probar, vamos a empezar catando, que yo me gustaría, si te parece, lo vamos a servir y lo vamos a comentar, ¿vale? Venga, ¿Javier? Vamos. ¿Tú, sí, lo me vas parece a... bien. ¿Tú lo habías probado esto antes, este vino? No, porque fíjate, si te dije que me porto bien, que no he abierto ninguna botella. Vale, pero como la curiosidad mató al gato, te voy a decir... Sí, pero maullo poco yo. No, me he portado bien. Javi, ¿cuántos vinos llevarás catado en tu carrera profesional? No sé, varios miles. No te sabría decir. Vale. Hoy va a tener la oportunidad de registrar un nuevo sabor y un nuevo aroma en un vino. Porque vas a catar un vino que es la primera vez que se hace, ¿vale? Yo me gustaría que vieran
¿Qué se ve ahí? ¿Vale? ¿Lo veis, no? Hay un poquito de burbuja. Bien, pues cátalo, Javi, que ahora lo vamos a comentar. Bueno, pues como su nombre dice, es un capricho. Efectivamente. O sea, es el, creo que el nombre es el nombre más, más adecuado para este vino. Fíjate que este vino, ese puntito carbónico que tiene, ¿vale? Ese puntito carbónico que tiene, le da una cierta gracia, le da una chispa que a mucha gente, y ahora me vais a disculpar porque voy a hablar de otros vinos, ¿no? Y voy a hablar de otras procedencias, ¿vale? Y sobre todo voy a hablar de la primera, que es el Moscato d'Asti, ¿vale? Que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que está con el tema del Moscato d'Asti y le gusta ese tema de que sea dulcito, con un poquito de carbónico. Así que fíjate que este caprichoso dulce, con ese toque carbónico y con esa parte así dulcita, creo que es un vino fantástico para los no iniciados en el mundo del vino, para que se inicien en el mundo del vino y se dejen algún refresco por ahí. Bueno, pues justo la anécdota viene por ahí, ¿no? Esto es un ensamble, un coupage de Pedro Jiménez con Verdejo, ¿vale? La idea viene justo, pues, por la necesidad de desarrollar un vino que, siendo Pedro Jiménez, no tuviese esa densidad, no tuviese ese grosor que nos aporta un Pedro Jiménez en unos momentos determinados. Y con este coupage con el Verdejo íbamos a conseguir un vino con su toque de miel, su toque de higos, están ahí. Es un Pedro Jiménez de cosecha, ¿eh? Que de ahí el color, vale. por eso más oscuro, ¿vale? Uh-huh. El Pedro Jiménez, si te fijas, cuando pruebas el vino, hay algo muy interesante para mí, ¿no? Y es que te entra el Pedro Jiménez. Pero después, cuando llega el retrogusto y empieza a respirar, te empieza a salir en las notas de fruta verde del Verdejo, ¿vale? Eso combinado con el carbónico, mira, voy a hacer una cosa que no suelo hacer, pero veis la botella, cualquiera diría que no tiene carbónico, ¿vale? ¿La veis, no? Ahora voy a hacer lo siguiente. Vale, para que veáis que sí tiene carbónico. Mira. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay carbónico y ahora sí lo hay cuando he movido? Pues algo que nosotros, los primeros sorprendidos, hemos sido nosotros en Bodega Roble. Está saturado a 3 kilos de carbónico, o sea, tiene mucho carbónico. Uh-huh. Pero fíjate que la estructura de la burbuja es muy fina, muy efervescente. No es agresiva, uh-huh. No está en la copa. Bien, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que la fructosa ha capturado al carbónico. Es que te iba a decir eso, la densidad en azúcares hará que el carbónico esté ahí comprimido. Ahí está. ¿Y por qué la burbuja es muy sutil, es muy efervescente y no es agresiva? Porque cuando tú tomas el sorbo de vino y lo disuelves con la salida, ese carbónico empieza a salir. Haz la prueba. Es que me encanta. Entonces, para mí un vino espectacular en gastronomía. Bueno, yo, como te dije que iba a traer la tarea hecha, yo tengo aquí esto. Toma, ¿vale? Ya. Esto es... yo me he dedicado al queso, ¿vale? Yo quería hoy, como tenía el caprichoso, tenía el Pedro Jiménez, me he cogido un panecito de masa madre, lo he tostado, buen pan del pueblo, por una cara y la otra sin tostar, para que nos dé textura, ¿vale? Y nos dé crujiente. He cogido un quesito de cabra, de rulo, de aquí de la Sierra de Fuero, de los Balanchares, un poquito de Roquefort y un queso azul danés. Se ha hecho un maridaje internacional.
Y esto bueno, que veis ahí arriba, esto que veis ahí arriba, es algo muy curioso. Esto es una naranja negra, mandarina negra. Ajá. ¿Vale? ¿Está deshidratada? ¿Por qué voy a utilizar la mandarina negra? La mandarina negra es como el ajo negro, igual, ¿vale? De la misma empresa, que la tiene aquí, deshidratada. Yo la he cogido previamente, la he hidratado en agua caliente. Sí. ¿Vale? La voy a partir y la voy a hacer un pan tumac. Como si fuera pan con tomate, pero con el pan con mandarina. Pon con la mandarina, ¿vale? Bien. Y a esto le voy a poner un poquito de queso. Queso. No, el de cabra. Porque lo el voy de cabra, a maridar, muy bien. Lo voy a maridar con el caprichoso. Con el caprichoso, fantástico. Vamos a subir la intensidad de los Pedro Jiménez y vamos a tomar después el Pedro Jiménez joven de cosecha con el queso de Roquefort, ¿vale? Sí. Y al final el Pedro Jiménez de crianza con el queso azul danés, que tiene más fuerza y más intensidad. Fantástico. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Acompañarlo con esa gelatina. Efectivamente. Si yo ahora cojo este pan, después de ponerle su naranja, le saco un trocito, no sé si lo veis, de gelé, ¿vale? Lo pongo sobre el pan. La gelé, al estar hecha con agar-agar, nos permite texturas. Mirad qué textura tiene. Uy, se me cae. ¿Veis? Ahora le pongo su quesito encima y me echo un canapé gourmet sobre la marcha. ¿Veis? Digamos. Chef Robles con todos ustedes, señoras y señores. Chef Robles. ¿Ves? Y ahora, mientras tú hablas, yo lo voy a probar. Porque yo te dije, yo me traigo la tarea hecha. Sí, mira, Carlos desde Aleya nos dice que qué hambre. Ya te agradaría tú estar aquí, Amic. Ya te gustaría estar ahí con Paco. Muy bien. Oye, qué gran invento. Me ha encantado. Exquisito. Fíjate, estoy seguro de que va a encajar súper bien con el quesito de cabra, el caprichoso, ¿vale? Con esa parte un tanto ácida de esa gelatina de vinagre. Pero me ha sorprendido mucho lo de el toque de la mandarina negra en el pan. Pues está muy bien, porque la mandarina negra le aporta esa nota cítrica y de piel de naranja que buscaríamos en un Pedro Jiménez, ¿vale? Genial. ¿Qué pasa? Que al ser un coupage de Pedro Jiménez con verdejo, va a costar más encontrar esa nota de naranja y con esta maravilla, pues hacemos la naranja mojada sobre el pan, ¿eh? Pero hay que hidratarla primero, ¿eh? Con la gelatina le va a impulsar. La gelatina no es de vinagre, Javi, la gelatina es la de dulce de Pedro Jiménez. Esta es la de dulce de Pedro Jiménez, perfecto. Esta es la de dulce de Pedro Jiménez. La de vinagre, al tener un sabor ácido, lo dijiste antes muy bien, yo la combino siempre con frutos rojos. Una fresa, lo dijiste al principio. Coge una fresa, ábrela por la mitad. Esta. Úntala. Ahora, es que te había perdido un poco. Uy, te veía yo bloqueado a ti. Entonces, esa fresa que tú decías, abierta, untada de gelé de vinagre de Pedro Jiménez, espectacular. Lo recomiendo. Genial. Oye, qué bien. Qué hambre me estás dando, tío. Te veo bloqueado, no sé si tú... A ti te veo a salpitos, pero vamos, yo ahora estaba mirando la conexión y la tengo, estoy bien. Así que, bueno, esto ya pasa en los... Ya nos pasa, saludos a Chef Digital, ya nos pasan los directos a veces. Nos suele bien, pasar. ¿No? Pues entonces, lo mismo... No, pues el otro día ha estado bien. Yo por lo menos, yo me veo bien en mi transmisión. Lo que pasa es que no me veis vosotros. No, bueno, yo a ti te veo bien. A veces te paras un poco, pero
Pero bueno, no es el caso. Ahora te veo parpadeando, o sea, quiere decir que estás ahí. Vale. ¿Qué Perfecto. hacemos? ¿Seguimos? Bueno, pues sí, con el bajo sol. Vamos al segundo vino. ¿Quieres comentar algo más de este o? Sí, bueno, como te he dicho antes, creo que es un vino que nos va que nos va a servir para abrir la mente a mucha gente que no le gustan los vinos, ¿vale? Aurelia, sí, este vino puede ir muy bien en tu restaurante, estoy seguro de que sí. Te puedes poner en contacto con Paco y te lo va a enviar sin ningún problema para el restaurante, ¿vale? Porque seguro que te va a ir muy bien. Entonces, como te comentaba Paco, a mí me parece un vino para iniciarse a la gente que no son muy de vinos y que son más un poco de refrescos y le gustan las bebidas así dulcitas. Genial, me parece muy, 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 muy recomendable. Me parece muy recomendable. Y hay una cosa que me gusta también, que es que está bastante equilibrado en dulzor, porque hay mucha gente que piensa que los Pedro Ximénez dulces, porque este se llama caprichoso dulce, y realmente es dulce, pero no es empalagoso, ¿vale? Y es una de las peculiaridades y de las grandes cosas que tiene la variedad Pedro Ximénez, que a pesar de toda esa azúcar que tiene ya la uva y a pesar de que con ella se hacen esos vinos dulces tan chulos, los vinos dulces de Pedro Ximénez suelen tener un frescor muy interesante, ¿vale? Y es el caso de este caprichoso dulce y casi seguro que de este bajo sol también. Bueno, pues abre la botella. Yo voy a poner el mismo vino, lo que pasa que yo te lo traigo en la marca Piedra Luenga, Bajo Sol, y Piedra Luenga es el mismo concepto. Bajo Sol, como vimos la otra vez, es otra forma de llamar al Pedro Ximénez. ¿Por qué le hemos puesto Bajo Sol? Pues justamente porque es un vino que desarrollamos pacificando la uva bajo el sol, ¿no? Aquí, si me permites, voy a entrar un poco en la elaboración. Bueno, hay algo que ya todo el mundo estará notando respecto a lo que conoce como Pedro Ximénez, que este es de un color bronce, ambarino. Ese color ambarino, esa densidad. Es un color caoba oscuro. La lágrima no, ¿vale? Sé si se puede ver ¿qué aquí quiere decir? En la copa, pero bueno, tiene una lágrima bastante pronunciada. La lágrima se ve como la densidad, bueno, hace que se quede impregnado en la pared. Y fíjate que una de las primeras cosas que salen en la nariz es justamente los toques ácidos y cítricos, ¿eh? En vez de cosas Aquí hay un equilibrio magnífico, magnífico entre la acidez, el azúcar, la fructosa y el alcohol. Bueno, que todo el mundo sepa que para hacer un Pedro Ximénez tenemos que deshidratar la uva al sol, pero hay un detalle que es importantísimo. O sea, y quien hace un buen Pedro Ximénez debe de tener sus paseras, ¿vale? Para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en una pasera tú defines exactamente cuándo está el racimo deshidratado. Este punto, ¿vale? Sí, claro. Eso es, pero no solo la baya de la uva, sino el raspón. O sea, es fundamental que ese raspón esté totalmente deshidratado y seco. Le llamamos que esté como un palillo, porque después vamos a someter a la uva, la vamos a someter a presiones de 300 centímetros por metro cuadrado, o sea, por centímetro cuadrado, perdón. Son unas presiones brutales. Si ese raspón estuviera algo verde, toda esa astringencia la aportaría al vino. Por eso es tan importante que ese raspón esté seco, ¿no? Es que daría verdes y daría toques nada agradables. Incluso tendríamos retrogustos amargos. Efectivamente. ¿Vale? Tendríamos retrogustos amargos y de esta manera la raspa lo que hace es que también tiene un cierto dulzor por la propia savia de la uva. Efectivamente. Que está ahí, porque, claro, para los que no habéis visto nunca los racimos pacificados con los que se elaboran este tipo de vinos, ¿vale? La extracción es muy baja, ¿vale? Entonces, hay que prensar mucha uva
¿vale? Y la cantidad que sale es muy poca, porque se ha perdido el sol al solear en al pacificar las uvas, se concentran los azúcares, es verdad, y se concentran sabores, pero se pierde muchísimo líquido. Entonces Efectivamente. necesitamos, como dice Paco, muchísima presión para poder sacar un extracto decente. Sí, de la densidad de la miel, ¿eh? Básicamente. O sea, porque este vino tiene una densidad de 320 gramos por litro de fructosa. Es muy difícil encontrar buenos Pedro Jiménez de cosecha en el mercado, justo por lo que estamos hablando, porque se recolectan con los raspones verdes. ¿Qué pasa? Que si yo lo recolecto con el raspón verde y lo meto en madera, la crianza, la oxidación hará que eso, pues, desaparezca. Pero una buena pacificación y un buen racimo se expresa en un vino joven, un Pedro Jiménez sin crianza, que es este el caso, ¿no? Entonces, bueno, las características, yo digo que son vinos muy potentes, son vinos donde lo que es el sabor y el aroma a esa piel de naranja es fundamental para ver la calidad. Es uno de los vinos más reconocidos actualmente en España y en Europa, nuestro Pedro Jiménez Ecológico, ¿vale? Y yo, mientras tú hablas, voy a maridarlo con el Roquefort, ¿vale? Yo sigo con la mía. Los maridajes de Pedro Ximénez con Roquefort encajan muy bien, ¿vale? Sí. Encajan muy bien, precisamente por esa parte salina que hemos comentado y por esa también y por esa parte fúngica, ¿eh? Por esa parte fúngica que puede aparecer y que en algunos casos, en ciertas uvas pacificadas. No estamos hablando de que llegue a una botritis, pero sí que en algunos casos podemos encontrar eso, un poquito fúngico en la piel de la uva. Mira la textura de la gelatina. Aquí ya no le doy naranja, ¿vale? Porque aquí entiendo que el vino me aporta esos toques de mandarina. Mira qué textura más bonita, ¿vale? Hacemos una base. Al ser gelificada con agar agar, estas gelatinas tienen la ventaja de que podemos licuarlas, la podemos congelar, o sea, podemos cambiar el estado físico de la gelatina. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo esta gelatina, la hago en unos moldes, la hago figuritas, pues puedo jugar también a decorar el plato con ella, ¿no? O como que comentaba antes, la gelatina de oloroso con la ostra. Efectivamente, hay un chef que está en Suiza, que es de Tarragona no, de Girona, que me planteó una vez el congelar la gelatina de fino, Es que tiene todo el sentido del mundo. la de fino, sacarle unas lascas finitas y sobre un langostino ya pelado poner las lasquitas. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene Efectivamente. todo el sentido del mundo, todo, 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 todo. En este caso, pues vamos a hacer el montaje, ya digo, muy casero, ¿eh? O sea, que no estamos aquí en ningún de su queso Roquefort con su gelé de Pedro Jiménez, o ponemos el queso abajo y arriba la gelé, da igual, y lo voy a maridar, porque yo no he hecho los maridajes, pero entiendo que el sabor del queso, esa potencia con la cantidad de acidez del vino Pedro Jiménez, pues va a realzar mucho más, o va a equilibrar mucho más Muchísimo. ese contexto. Muchísimo. Va a ir súper bien. Yo que he tenido la oportunidad de probar Pedro Ximénez con varios quesos azules, te digo que encajan bien, no, lo de después. Y fíjate que en Andalucía que tenéis, y cerca de Andalucía, en Mancha, que tenéis muchos quesos de oveja y también pues ahí en Cádiz pues, con la cabra payolla y todo eso. Esos quesos que tienen una acidez bastante más marcada, ¿vale? Y esos quesos que incluso por la maduración, que son un poquito, tienen una maduración un poco más larga y que incluso pican un poquito cuando te los comes, ¿vale? Que pican un poquito, con un Pedro Ximénez, es una fiesta. Son una fiesta, tomar esos quesos. Uy, ahora te he perdido. Ya, recuperado. A ver, a ver. ¿Ahora sí?
Ahora sí, es que te he perdido. Me decías que, es que no te he oído, Javi, me decía esos quesos que realzan con la acidez. Sí, como la, por ejemplo, sobre todo los quesos con leche de cabra, que siempre tienen un poquito más, tienen un poquito más de acidez. La leche de Así cabra es. es un poquito más ácida, ¿vale? Y la leche de oveja es un poquito más proteínica, pero sí que podemos encontrar en ambos casos, cuando las maduraciones son muy largas, podemos notar que esos quesos pican un poquito en la boca, ¿vale? Sí. Y con un Pedro Ximénez nos iría muy bien. Alguien nos pregunta, ¿vale, Ramón? ¿Lo he dicho bien? Sí, a ver, sí. Sí, Ramón. Ramón, ¿y con un queso Cabrales maridaría? Sí, también Con maridaría. Cabrales igual. Con un marido, lo único que hay ciertos cabrales, ¿vale? Si cogemos pues la mallada o cogemos un Teyedu, ¿vale? Vamos a encontrar que son quesos que tienen un poquito de chicha, ¿eh? Cualquiera de los quesos de Pepe Bada, un saludo Pepe, que hace, bueno, hace unos quesos que tienen mucha potencia. Entonces sí que yo soy partidario de coger un Pedro Ximénez que tenga un poquito más de densidad, un poco quizá como el siguiente Pedro Ximénez que vamos a tocar. Efectivamente. El tema está, lo decíamos el otro día cuando hablamos de maridaje, el tema está en que la intensidad de los sabores acompañe muy bien lo que estamos tomando, ¿no? En este caso, bueno, la variedad de queso en nuestro país, tenemos la suerte de tener una gran riqueza y variedad de queso. Y yo digo que, bueno, ahí es donde los vinos generosos juegan un papel muy interesante, ¿no? Yo, la mía la tengo casi acabada, Javier. Yo, de esto de los nervios, me han hecho que me beba la botella hoy. Yo como te dije, me he portado bien las tres veces, los tres días, y no he abierto nada hasta que no he estado aquí. Para hacer, mira, fijaros, llorar ante este color. Que esto es una verdadera, ese color a yodo, ¿vale? Ese color así a caoba, a madera de buringa. ¡Wala! ¡Mamá! ¡Wow! Pero fíjate un detalle que yo quiero que todo el mundo también entienda. Cuando un Pedro Ximénez el color es natural 100% y lo movemos, la copa se tinta, pero inmediatamente desaparece. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que el color es natural? Cuando las copas se quedan muy teñidas es porque ahí hay color artificial, que está autorizado obviamente, pero no da esta, digamos, finura en el color, ¿no? Fíjate cómo desaparece rápido. Aquí estamos en un vino, una solera del año 1927, ¿vale? Deciros que de esto producimos 1.500 botellas, no producimos más. Pero yo quería llevarte al punto extremo de lo que son los Pedro Ximénez, ¿no? Hemos pasado por la innovación con el caprichoso, no hemos ido a la innovación con el ecológico, y quería llevarte a este Pedro Ximénez porque esta es la esencia, o sea, la esencia de verdad de los vinos Pedro Ximénez de Montilla Moriles, ¿no? Aquí es donde realmente, bueno, yo te haría la cata, ¿no? Pero... Bueno, a mí, yo te tengo que decir que tengo aquí delante un café, o sea, tengo un café aquí dentro, ¿vale? Tengo un café, tengo vainilla, tengo caramelos, tengo pasas, tengo higos, tengo cacao, tengo frutos secos tostados, tengo aquí una fiesta. Y además, aparte de este vino, es el típico vino que me gusta más olerlo que beberlo. Me gusta más olerlo que beberlo porque es tan dinámico que cada tres minutos te va dando cosas nuevas, ¿no? Es una grandeza aromática, tiene una gama, tiene un abanico aromático espectacular. Este vino fue considerado
de los cuatro mejores vinos del mundo por la Asociación Mundial de Periodistas en el año 2014. Y la verdad que nos ha dado unas satisfacciones brutales, ¿no? En concepto. Es una maravilla. Es una excepcionalidad. Estos vinos son únicos, ¿no? Estos son joyas enológicas, ¿no? Aquí es donde realmente está la esencia de la bodega, de la familia. Pero sí es verdad que en contraposición con la innovación tenemos que buscar productos que, bueno, que de alguna forma... ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente, sí. Ya, pues, te decía que aquí lo que nosotros debemos es de buscarle también su espacio natural a estos vinos, ¿no? Que muchas veces están infravalorados, no le damos el valor que realmente tiene un vino de estas características y de esta categoría, ¿eh? Mira, pues ya que dices esto, me ha venido al pelo, porque realmente estoy completamente de acuerdo, porque además es bastante indignante que cojamos un vino de X sitio, ¿vale? Y de otro país, ¿vale? Y digamos que cuesta 500 pavos, ¿vale? ¿Vale? Y es un vino del año pasado, ¿vale? Es un vino del año pasado y vale 500 pavos. Y este vino, que dentro de este vino hay una parte que tiene 100 años, ¿vale? Hay una parte que tiene 100 años y se vende a un precio que, bajo mi punto de vista, es excesivamente bajo, y hay gente que después a veces se toma X vino que cuesta X precio la copa y eso le parece barato y cogen con un vino generoso, ¿vale? Y un vino dulce de estas características, como es este Pedro Geminas de Consolera de 1927, que esto es una bomba, iba a decir una... Esto es un chollo, No, pero es un puñetero regalo. Sí, la verdad es que sí. Es un regalo, ¿vale? Y sobre todo, diciéndome que solamente hace 1.500 botellas, ¿vale? Que esto, claro, 1.500 botellas es que es muy poco, ¿vale? Y ahí al precio que se vende, ¿vale? Que de verdad que es un precio muy barato, ¿vale? Es un precio baratísimo, ¿vale? Al precio de 1.500 botellas, estamos hablando del trabajo de muchos años, ¿vale? Y estamos hablando del trabajo de muchos años, ¿vale? Por eso me parecen los vinos generosos, a mí me parecen mágicos, ¿vale? Y además, Javi, son vinos, yo invitaría a los que nos vean, a los que vean este vídeo, que se acerquen por la página de Bodegas Robles o por la página de las redes sociales, que hay muchos vídeos de cómo elaboramos la Pedro Jiménez. Y bueno, se van a dar cuenta del trabajo tan artesanal que se hace para este vino, que es todo a mano. O sea, se tienden cerca de 4, 7, 8, 9 millones, este año ha sido 10 millones de kilos de uva en el suelo para que se deshidrate, con el riesgo que supone que te venga un día de agua torrencial o te venga y te jode toda la pasera. Y te lía un follón impresionante. O sea, hay mucho riesgo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no sabemos apreciar o no hemos sabido comunicar desde Montilla Moriles, ¿no? Y ese es el trabajo que debemos de hacer. Oye, que tenéis productos de primerísima calidad, sabed cómo se hacen porque los vais a aprovechar, los vais a entender mucho mejor, ¿no? O sea, tú mira, lo miraba antes, hacía la comparativa. Mira qué colores. Sí. Qué color de un vino del neonato y del bisabuelo, del tatarabuelo, Fíjate. Y ahora lo metes en nariz y es que son totalmente distintos, Sí, sí. Pero por ejemplo, en este ahora, por ejemplo, me salen más regalices, me salen así como cosas más frescas, ¿vale? Uh-huh. Comparado con este, que aquí ya me salen toques como un poco más yodados.
Efectivamente. ¿Vale? Y ahí te sale un cítrico, que es el limón, que bueno, sí, se achaca, sí, a los ácaros, que viven en la madera, ¿no? Que le dan también ese toque de cítrico que tienen estos vinos. El más viejo, porque el otro ya dijimos que iba más a notas de naranja, de mandarina, sí, sí, de piel de naranja, palillo. Piel de naranja del suelo, pero ahora me está saliendo sin agitar la copa. Bueno, me sale un regaliz, pero a reventar, ¿eh? O sea, sí, es exagerado. Uh-huh. Esa es la complejidad de estos vinos. Qué chulo. Y de aquí a un rato, como he dicho antes, es una palabra que me gusta mucho utilizar en ciertos vinos, que es un vino muy dinámico, ¿vale? Con esto quiero decir que esta copa, de aquí a una hora, tendrá unos aromas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y de aquí a otra hora, continuará teniendo otros aromas y otros diferentes plus, sin moverla a copa parada. Y es muy chulo jugar con la copa parada y con la copa en movimiento, ¿eh? Sí, señor. Y esto, por eso te he dicho que este tipo de vinos, el Solera 1927, me gusta más olerlo que beberlo. Porque me da tantas alegrías olfativas, me dice tantas cosas, me da tantos matices y me empieza a hacer estimular esos archivos olfativos que tengo por ahí perdidos y que me dice, ostras, esto es aquello otro. Claro, guau, ¿cómo huele esto? Hablamos de esa... Claro. Qué maravilla. Qué contento. Qué bueno. Ay, todavía perdí la conexión. Javier. Sí, se te has quedado así un poco... Yo te veo bloqueado. Sí, pero... No, yo te oigo y te veo. Explicar la temperatura. Pues sí, es lo que tú dices. Que la temperatura. A ver, yo estos vinos, es como todo, ¿no? Son vinos que, como bien dices, si estás ante un vino con una temperatura muy baja, para mí perdemos mucha, se esconden muchas cosas, capacidad, sí, aromática que van a estar aquí, ¿no? Lo perdemos. Es verdad que yo, dependiendo del tipo de vino, yo estos vinos los serviría 18, 17, pero no mucho más bajo. Estos vinos complejos, ¿vale? Uh-huh. El Pedro Jiménez joven, el de cosecha, pues ahí sí me iría un vino frío, el concepto de licor, ¿no? Ten en cuenta que aquí estas complejidades que tiene el de crianza no las va a tener el vino joven. Es mucho más franco, es más directo, es más frutal, más, o sea, no va a enmascarar por bajarle la temperatura, obviamente no le va a enmascarar como se lo enmascaría en el de crianza. Yo recomiendo normalmente que la temperatura de esos 17, 16, ¿vale? Nos vayamos a este y este un poquito más frío. Este ya nos vayamos a los 14 y este y el primero no. El primero sí no a... Este bien fresquito. A 12, 11 grados, porque ten en cuenta que vamos a subir la intensidad de temperatura conforme la complejidad del vino está ahí, ¿no? Si esa complejidad la apagamos con frío, pues vamos a perder ese aroma. Lo bueno que tiene esto es que normalmente estos vinos no son para tomarlos rápido, sino que te va a dar lugar a que ellos mismos atemperen en la copa, a que te vayan abriendo esa capacidad que tú decías, bueno, mental y organoléctica, que el vino entra de una forma, pero conforme abre la temperatura te vaya dando también esas connotaciones, ¿no?, que tú has encontrado también aquí, ¿no? Yo esa es la temperatura, que es... Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿vale? Y no, yo soy partidario de estos vinos tomarlos no demasiado fríos. Paco, ¿estás ahí? Hola. Iu. Hola. Bueno, no sé si
Él es curioso porque se ha cortado. Vale, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, vamos a esperar a que Paco se enchufe otra vez, ¿vale? No voy a cortar la conexión y vamos a hacer... Mientras tanto, os voy a explicar que... Mira, ya lo tenemos aquí. Casi que no os voy a explicar nada porque así lo explica él. Porque fíjate que debe tener algún problema con la conexión. Sí. Ahí estamos, de nuevo. Nada, esto que hoy falla un poquito la conexión. Bueno, no pasa nada. Estaba mientras no estaba, les estaba explicando que como nos quedan solamente 5 minutos y 30 segundos para que Instagram nos corte el grifo de los 60 minutos, ¿vale? Estaba intentando explicar, se vuelve a cortar. Estaba intentando explicar esto de aquí. Hoy hay muchos problemas de conexión. Vale, y estaba intentando decir que vamos a presentaros ya el último vino de esta noche, que es este vino, pero mejor que lo expliques tú, Paco. Uy, no te oigo, Javi, no te... No, que decía que como este es el último vino de la noche... ¿Vale? Y que es un espumoso, ¿vale? Que no es nada habitual. Por favor, ilustra. Ese tienes tú la suerte de tener uno. ¿Vale? Yo tengo, me gusta tener, lo voy a abrir, ¿vale? Uh-huh. Este vino espumoso se elabora con la variedad Pedro Ximénez también, ¿vale? Uh-huh. Y es un al, si no recuerdo mal. Sí, sí. ¿Vale? Es un Brut Nature, lo que es fermentado en rima y envejecido en rima, 24 meses de crianza en botella. ¿Vale? Bueno, pues ahí, mirad qué color tan chulo tiene. Mirad qué color tan chulo tiene. Buah, me encanta. ¿Qué te parece? Yo te voy a acompañar con las otras burbujas. Bueno, sí. Me gusta y me gusta mucho, ¿vale? Porque además, fíjate, como venimos de vinos dulces, como es el último con el Solera 1927, este, ¿vale? Que estamos hablando que ya sabéis que un Brut Natural no tiene azúcares, ¿vale? O sea, sean todas las levaduras se han comido en la segunda fermentación todos los azúcares, ¿vale? Y aquí tenemos la expresión de la uva pura, ¿vale? Los matices de la uva van a estar aquí puros, ¿vale? Y nos encontramos, ya sabéis que normalmente los vinos espumosos no se suelen oler, pero a mí me gusta ponerlo en el... Esta, por ejemplo, que es una Copa Riedel, es una Magnum, ¿vale? A mí sí me gusta olerlos, a mí sí me gusta oler los espumosos, porque realmente hay algunos espumosos que también, si sabes discriminar los carbónicos, puedes encontrar muchísimos matices. Y sí, Marián, sí, es solo Pedro Ximénez. Efectivamente, yo quería hacer esa aclaración. Es la primera vez que se utiliza la variedad de uva Pedro Ximénez para desarrollar un espumoso por el método tradicional. Trabajamos en rima con estos vinos. Estos vinos han partido con una graduación Baumé de 10 grados y medio, ¿vale? Para llegar a esos 12 grados de alcohol. Y para mí lo que es fantástico, bueno, primero, el que de la variedad Pedro Ximénez estemos ya llevándola al concepto espumoso, ¿no? Que no estaba. Y después, organolécticamente hablando, el aporte de la levadura, de las Saccharomyces, que es la levadura propia de la Pedro Ximénez, fíjate cómo hace que este vino sea un poquito más cremoso que el concepto cava, que es un poquito más ácido, ¿no? Digamos que uh-huh. Tiene un concepto muy diferente, cada uno, por supuesto, en su entorno, en su clima, en su zona, ¿no? Son conceptos totalmente diferentes, claro. Seguro. Son conceptos muy diferentes, ¿eh? Y en serio, no hace falta ser ningún experto, ni hace falta haber bebido mucho, pero sí es muy recomendable coger este vino espumoso elaborado con Pedro Ximénez
y al lado coger un coupage típico y convencional de la zona cava o de Corpinat o de Classic Penedès, ¿vale? Que normalmente pues, se trabaja con Charelo, con Macabeo, con Parellada, ¿vale? Y probar este Pedroski y compararlo, oler uno, oler el otro, beber uno, beber el otro, y veréis que son vinos totalmente diferentes. Son vinos totalmente diferentes y no, o sea, y como son tan diferentes, lo chulo de que sean tan diferentes es que son incomparables, ¿vale? Y esto me gusta mucho porque hay veces que las comparativas son muy odiosas, ¿vale? Y a uno le puede gustar un vino más que otro, obviamente, pero eso no quiere decir que un vino sea mejor o peor que otro. Simplemente son diferentes. Y en este caso sí tenemos un caso flagrante de que la uva Pedro Ximénez, a la hora de elaborar vinos espumosos, es totalmente atípica y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a beber cuando bebemos cava o cuando bebemos Corpinat o cuando bebemos Classic Penedès o cuando bebemos un cava de no de solo de la zona de aquí de Cataluña, sino de cualquier otro sitio de las otras 14 provincias donde se hacen vinos de la de Ocava. Y me parece un final de fiesta súper chulo el poder haber acabado con esta copa de vino espumoso, que casi siempre hemos asociado en la vida los vinos espumosos a las celebraciones y a los brindis y a las despedidas, pero me gustaría que en este caso no fuese una despedida, sino que fuera una bienvenida y que se mantuviese así perpetuamente y que podamos continuar haciendo cosas y que podamos siguiéndonos viendo, disfrutando del vino y, cómo no, disfrutando de las personas. Paco, muchas gracias. Nada, Javi, gracias a ti. Por supuesto, ni que decirte tiene que aquí tienes tu casa, que te espero aquí. Te espero porque yo estoy seguro de que a ti te gusta pisar los terrones de donde vienen los vinos para saber exactamente qué hay ahí. Entonces, te espero aquí. Y, por supuesto, bueno, para mí ha sido un verdadero honor y un placer el que nos haya abierto las puertas a nosotros. Y por supuesto, bueno, que esto va a continuar, Y tanto. Y bueno, ha sido, ya te digo, ha sido muy emocionante. Y bueno, gracias a ti, todos los martes vamos a seguir dando catas hasta que acabe el año. Gracias a ti. Pues ahí estaré, ahí dando por saco y os pondré cosas y os pondré así con la mano y cosas de esas. Muy bien, oye. Pues nada, lo dicho. Oye. Abrazo enorme para ti y para todo tu equipo y muchísimas gracias por habernos regalado estas tres tardes, noches maravillosas con los vinos de Bodegas Robles. Muchas gracias. Muy bien, salud desde el sur. Salud. Salud, amigo. Chao. Bye. Chao.